Ok, mis queridos amigos, vamos con la información, vamos con las noticias. Este es un noticiero, por si acaso, si alguien está viendo y dice, ¿cómo la cosa con ese gordito? ¿Qué es ese gordito? Locutor de, 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 de noticias, locutor de fútbol, eh, cómico, este, imitador, eh, cantante, ¿qué es lo que estamos viendo? No, señor, es un noticiero. Raro, extraño. No convencional. Hablé como. Me salió como nevono, ¿no? ¡Mamarrachos! Todos vestidos de frac, pipa y tabaco inglés, cojudos. Gracias al batallón. Señoras y señores, el, la asamblea no da tregua. <laughs> no da tregua. Y bueno, después de todas las cosas que ha hecho el señor eh, Novoa, definitivamente, sin que esto suene a cargocería, la asamblea sí le va a hacer. A ver, sin que sea la intención, o oh, bueno, o puede que sí sea la intención, pero sin que esto sea el protagonismo del antagonismo. <laughs> Dios mío. Porque así lo quieren hacer ver, ¿no? El protagonista, Novoa, el antagonista, la Asamblea. La Asamblea hace su trabajo y, claro, lo quieren hacer ver como los malos. Pero tienen que hacer su trabajo y ahora se va a investigar si es que ha tenido corrupción dentro de la administración pública. Porque un presidente no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, no, Novoa puede no, que yo soy presidente. No, señor. ¿Ok? A ver, mi querido Eric, un saludito, un aplauso, el mejor pillolín. Sabes que me fui a Colombia en vez de Ecuador, pero Ecuador es más bacán. ¿En vez de Ecuador? ¿Cómo? ¿Me fui a Colombia en vez de Ecuador? No te entiendo, Eric. O sea, tú estás en otro lado y decidiste ir de vacaciones y tomaste la decisión de ir a Colombia en vez de Ecuador, pero Ecuador es más bacán, dice. Ok, está bien, gracias. Pero sabes que este, yo sí tengo una cosa ahí pendiente con Colombia, sí quisiera ir. Tengo ahí como una, no sé, como una, una, una enraizada ahí tengo. Me gusta mucho. No conozco. No conozco nada. En algún punto eh, espero salir. Este, <laughs> si me dejan. <laughs> este, si puedo. Pero porque, no sé, lo, lo siento, siento fascinante ese país. Y siento que somos uno solo. ¿no? Para mí siempre va a ser Colombia, Ecuador y Venezuela. Para mí somos uno solo. Yo, a mí, Sueño. Sueño con la Gran Colombia. Me hubiese encantado. Así, ¿de, qué, de, de dónde es usted? ¿De dónde es usted? De la Gran Colombia. ¿De qué departamento? Ecuador. Porque son departamentos allá, ¿no? Eh, Cúcuta, Medellín. Y hubiésemos estado nosotros como un estado, ¿no? Venezuela. El otro de por allá, de Bogotá. ¿Y ¿De qué estado usted? ¿De qué? De, de Ecuador. Ecuador. Hubiésemos sido de Ecuador, pero de la Gran Colombia. Bueno, ok. Este. Eh, esta información sobre la investigación que pretenden hacer algunos asambleístas sobre la administración pública. Atención. En medio de la pugna entre la función ejecutiva y legislativa, la mayoría de la asamblea aprobó el día de ayer la creación de una comisión ocasional para investigar, atención, irregularidades en la administración pública. La tarea podría alcanzar al gobierno encabezado, obviamente, por Novoa. No, esto de acá para Torres y toda la gente que está en el gobierno, no debería asustarlos, porque esto es así. O sea, si no están haciendo nada malo, no tienen por qué asustarse. La propuesta fue planteada por el asambleísta eh, de Construye, Jaime Moreno. ¿Por qué siempre es importante esto? Porque, y me parece un error, pero bueno, allá los políticos, a veces creen que solamente todo nace de la de la, de la ¿cómo es?, del PCC o de la Revolución Ciudadana. No construye Pachacuti, bueno, está muy debilitado, pero estas iniciativas nacen de muchos otros actores, sino que cuando hay una pugna, como el tema este de la locura, a algunas personas y medios se les ocurrió que no hay mejor manera de poner las cosas que sea el correísmo como protagonista de esa situación, como para que se arme la pelea y la gente que le ama y le sigue a diga, qué desgraciados estos correístas, cómo le molestan, cómo le fastidian al presidente, ¿verdad? Pero no, vea, el señor es de construye. Y perdóneme, pero construye María Paula Romo. Pues no me va a decir que María Paula Romo es, es pana de Correa. O sea, la pana empezó con el correísmo, pero la mal se fue. Escúchame, escúchame esto. Ya, eh, la propuesta fue planteada por el legislador de eh, Jaime Moreno, quien dijo es necesario indagar esta y otras cosas, como por ejemplo la intención de Select de adquirir un software de, de gestión documental que cuesta 6.8 millones y reemplazar otro software que tiene la empresa y que según la visión del funcionario de Selec funcionaría sin mejor problemas, denunció la, el asambleísta. Ok, completamente potestad de, las de la asamblea, investigar, ese es el rol, ¿no? Ya saben ustedes. Selec es una de las empresas públicas del Estado que desde enero del 2024 el directorio de la entidad está, está integrado por la o el titular del Ministerio del Ramo o, del, eh, o delegado permanente de quien lo presida una o un delegado permanente de la presidenta o presidente de la República y tres la máxima autoridad o delegado de la Secretaría Nacional de Planificación. En resumidas cuentas, el Estado en sí. Según el asambleísta Mero, perdón, el asambleísta Moreno, este es uno de los casos que deben ser investigados y que faltaría tiempo para mencionar otras supuestas irregularidades que estarían cometiendo en la administración pública. Muy bien, adelante. De eso se trata, que se investigue todo y si la, y la y encima, si es potestad de la Asamblea, pues bienvenido. La creación de la Comisión Investigadora contó con 90 votos. Re Revolución Ciudadana, PCC construye y varios independientes. Es decir, ese, por eso es que de pronto Torres y esta gente dice, eh, quieren bajarle a Novoa, quieren bajarlo a Novoa. ¿Pero ¿Por qué van a bajarle a Novoa? Primero, ¿en dónde está subido? Bueno, no está subido en ningún lado. Es el presidente de la República. Pero no es que bajara, no Pero estas son las cositas que, por ejemplo, les molesta. ¿no? Entonces, claro, ya quieren así. Quieren este, fastidiarlo al presidente de la República. Pero no, es normal. No, es normal. Déjame seguir con la reacción, tengo otro dato acá. Ok, integrada. Mira, ¿Y cuál es la, integ la integración? Mira, Mariana Yambay, Yumbay, Pachacuti. Edgar Benítez, PCC. Blasco Luna, Revolución. Nicole Saca, de la bancada oficialista de ADN. O sea, van a tener gente de ellos. La comisión tendrá vigencia 30 días y podrá prorrogarse 30 más con la aprobación del Consejo de la Administración Legislativa. Deberá presentar un informe no vinculante de lo que encuentre en las investigaciones. Maravilloso. Perfecto. El que nada debe, nada teme. Es más, con tantas irregularidades en Selec, en todo lo que es el, el tema de las eléctricas, urge. Pero ¿sabe qué también urge? Que otra vez en este país, como en su momento pasó, funcione la ley de protección del usuario, pues hermano, esa ley está pintada. ¿Quién nos protege? Pues para mí, el tema de la energía es el robo más grande que se hace a nivel de usuario. ¿Quién nos devuelve todos esos dineros? ¿Quién, quién realmente revisa cómo se está haciendo el, el tema? ¿No? ¿Por qué pagar? ¿Por qué pagamos tanto? ¿Por qué hay tanto acoso? ¿Por qué hay tanta sabiduría? En algún punto de la historia funcionó la ley de protección del usuario. O no sé si estoy haciéndolo bien, pero reglamento, lo que sea, pero que se hizo, en donde eh, la gente se empoderaba y tenía voz y voto y reclamaba, pues, y se paraba un chance los abusos de esta gente. Eso debería realizarse también, aparte de investigar, porque los abusos siguen y siguen y siguen. Bueno, por esto y otras cosas es que están enojados que dice que lo quieren bajar.